Centro de Operaciones de Emergencia de Lambayeque, y a este lugar ha llegado el titular del Ministerio de Transportes, quien se ha reunido con las autoridades regionales, locales y también con el decano del Colegio de Ingenieros, precisamente para ver los avances de los trabajos, de las intervenciones que se vienen ejecutando en esta región para afrontar el fenómeno del Niño que se aproxima. Ministro, buenos días, estamos en Canal N, bienvenido. ¿Cuáles son las actividades que se están ejecutando en este momento para afrontar las lluvias por el fenómeno del Niño? Bueno, se hizo ya el enrocado, muy buenas tardes, se hizo el enrocado en el caso del río, en el puente, en el río Reque, hubo un problema justamente en el verano pasado y ya se resolvió, se ha enrocado para evitar justamente asegurar el pilote y que el puente esté, digamos, operando bien. Se ha hecho también la limpieza de todo lo que es la palizada y descolmatación del río La Leche. Ahí hay un tema que me indicaban justamente los alcaldes y también funcionarios de aquí que podrían haber problemas con las estructuras, así que vamos a enviar un equipo para que revisen si es necesario hacer un enrocamiento para asegurar que el puente esté bien, así que vendrá la próxima semana un equipo de Lima a hacer el trabajo técnico para ver si es necesario o no hacer un enrocamiento adicional. Y la otra cosa es que estamos trabajando también una serie de puentes, por ejemplo, ya tenemos 6 puentes que vamos a desarrollar aquí en el caso de Lambayeque, por un valor de casi 6.3 millones de soles. 3 de ellos ya han sido adjudicados y están en el proceso ya de comenzar la obra, o sea, la primera semana de octubre deberían comenzar la obra, que son el puente de Alumbral, el de Chinama y el de Guayabamba, y luego vendrán el de Íllimo, Tocra y Pagay Puente. Estos 3 también deberían estar adjudicándose las siguientes 2 semanas y deberíamos estar ya comenzando la obra. La idea es que estos 6 puentes van a estar listos antes del 31 de diciembre de este año para que cuando venga el periodo de lluvias estén operativos y puedan resolver un problema de transitabilidad, ¿no? Es un tema que estamos viendo justamente. Y también hemos conversado sobre intervención en el caso de la ciudad de Chiclayo de la vía de evitamiento, que es un problema porque el nivel de aniego es muy, muy fuerte, es una hondonada, y entonces lo que ocurre es que los camiones no pueden desplazarse por esta vía de evitamiento e ingresan a la ciudad, que tiene problemas con los sistemas de desagüe. Entonces, claro, lo que hace es la pista, ceden por el peso de los camiones y dañan los sistemas de desagüe que tienen casi 60 años. Entonces, lo que estamos viendo es, justo tenemos una reunión ahora en la tarde con los concesionarios para ver cómo vamos a organizar el que esta vía de evitamiento esté operativa y el nivel de anegamiento sea el menor posible para evitar justamente la congestión y el desvío del tráfico de los camiones. De todos los puentes que está adquiriendo el Ejecutivo, ¿cuántos van a ser destinados acá en Lambayeque? 6 puentes van a estar aquí en Lambayeque, estamos adquiriendo 43 puentes. El valor referencial era de 95 millones, hemos adjudicado por 60 millones, o sea, hemos podido lograr un ahorro, así que vamos a comprar más puentes que estos 43 iniciales, ¿no? También con la maquinaria que debe permanecer acá en la región Lambayeque al momento de las precipitaciones, ¿con cuánta maquinaria va a contar Lambayeque? Tenemos ahorita disponibles y operativas 9 en este momento, retroexcavadoras, volquetes, y estamos comprando a nivel nacional 120 más por un valor de 100 millones. De esas 120, 5 van a estar acá en Lambayeque fijas. Pero la idea es que estos equipos van a estar también en la posibilidad de atender otras demandas, y podríamos traer algo de Piura o enviar a Piura, dependiendo dónde es que el fenómeno natural afecte más severamente. Por ejemplo, si no llegase a ocurrir en La Libertad, en Ancash, en Lima, como pasó, por ejemplo, este verano, que no hubo un impacto tan fuerte ahí, lo que haríamos es reforzaríamos con ese equipamiento tanto a Lambayeque, Piura y Tumbes, si es que, como nos informa el ENFEN, pareciera ser que en estas 3 regiones va a haber un mayor nivel de lluvia, ¿no? De todos los trabajos o las intervenciones, ¿no?, las actividades como se denominan, que se ha programado ejecutar acá en la región Lambayeque, ¿cuál es el avance, puesto que hay cuestionamientos por parte de algunos alcaldes distritales? En el caso de los puentes, como le digo, ya en la primera semana de octubre vamos a comenzar a instalar 3 de ellos, y hacia finales deberíamos tener los otros 3 instalándose. La idea es terminar diciembre ya con el proceso de los 6 puentes concluidos. La maquinaria, de las 120 maquinarias, casi más de 80, no, más de 90 de ellas ya están adjudicadas, o sea, por lo tanto estamos esperando que nos lleguen los retroexcavadoras, camiones, volquetes. Nos queda pendiente solo comprar 19 cisternas, que estamos en una segunda convocatoria, pero igual creemos que podemos llegar también igual con el 31 de diciembre, y eso nos va a permitir tener equipamiento y ya algunos avances. Y en el caso de la vía de evitamiento, aquí en el caso de Chiclayo, lo que estamos haciendo es trabajando un plan de atención a la emergencia
con los concesionarios para que podamos desde ahora estar preparados para cuando venga este fenómeno, que Dios quiera que no sea tan intenso como lo que pasó este verano, pero igual vamos a estar preparados hablar de un avance todavía, entonces. Lo que ocurre es que en términos de avance ejecución, yo le podría decir que la contratación del equipo está ya al 100% prácticamente, lo que no se refleja necesariamente en el presupuesto, porque el presupuesto, el devengado ocurre después que llegan las maquinarias, o sea, necesitamos que lleguen los tractores, los camiones, y recién ahí se paga, entonces ahí aparece el devengado, pero en términos de avance, en todo lo que es contratación, estamos, le diría que el proceso de contratación al 100%, la adjudicación de la contratación estamos más o menos al 80%, y lo que tenemos que hacer ahora en el caso de los puentes es, ya adjudicamos 3, y vamos a adjudicar las siguientes semanas 3 más. La idea es llegar a diciembre al 100% ejecución de esos puentes también. En el caso de los ríos Motupe y La Leche, los distritos afectados de esa zona, sus alcaldes señalan que solamente se va, ellos cuestionan por qué solamente se va a realizar un encauzamiento y no un enrocado o colocación de espigones, que ellos resistirían más un eventual desborde. Lo que estamos viendo justamente con la autoridad de reconstrucción, con cambios, es que ellos puedan en algunos puntos instalar geobolsas, que es la solución, digamos, transitoria, medio transitoria, permanente, pero rápida, que puede atender este problema. Pero hay que tomar en cuenta que no podemos plantear que todos estos ríos sean cubiertos con geobolsa, porque estamos hablando de una inversión no solamente muy grande, sino en términos de tiempo no llegaríamos para cubrirlo. Entonces lo que hay que hacer es identificar los puntos vulnerables, por ejemplo en Íllimo, en Pacora, en Motupe, hay puntos que se identifican que el río está al nivel de la población, entonces ahí hay que hacer la intervención. Estamos coordinando con Reconstrucción, con Cambios, para que puedan hacer eso justamente, aprovechando que están haciendo el movimiento de tierras y la descolmatación de los cauces de los ríos, aprovechar para justamente generar las geobolsas en esos puntos específicos, ¿no? De otro lado, ministro, el Congreso va a investigar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Ellos señalan que esta investigación no precisamente significa una remoción en sus puestos. ¿Qué opina usted como representante del Ejecutivo? Bueno, en principio el Congreso de la República tiene unas atribuciones, pero creemos que es importante hacer uso con mesura de esas atribuciones, en términos de que hay finalmente atrás de estos procesos de investigación causales que hay que investigar. Sin duda, todos los funcionarios públicos tenemos que ser pasibles de ser investigados o cuestionados. Eso creo que no debería ser un problema. Lo que sí debería estar claro es que si va a tomarse una decisión, tiene que ser basado en eventos objetivos, ¿no? Y la otra cosa, que la Junta Nacional de Justicia es un elemento importante del proceso de construcción del sistema judicial peruano, y creo que hay que ser muy cuidadoso en cómo abordar cualquier cuestionamiento a su funcionamiento. Nuevamente, creo que nadie está en el sector público, y la Junta Nacional de Justicia pertenece al sector público, nadie está exento de críticas y de cuestionamientos, que tienen que ser además cuestionamientos de las personas, no a las instituciones, ¿no? Entonces creo que hay que mirarlo con serenidad de un lado, pero también hay que verlo desde el lado político con la tranquilidad de entender que esto es parte de la Junta Nacional de Justicia, es parte de la Administración de Justicia en un sistema democrático, y que tenemos que ser cuidadosos de las instituciones y asegurar que no se puede afectar en ningún momento la gobernanza del país. ¿Podría desestabilizar o generar una desestabilización del sistema judicial? Yo creo que hay que esperar qué es lo que ocurre en el Congreso. El Congreso es claramente el primer poder del Estado, tiene una función política por definición. Yo creo que ellos van a tomar la medida que es más acorde con lo que la democracia y nuestro sistema democrático necesita, ¿no? Yo confío que eso va a ocurrir. Se avizora también una moción de censura en contra del ministro de Energía y Minas. Miren, los ministros, como les decía hace un momento, todos somos pasibles de cualquier tipo de investigación judicial, sin duda parlamentaria. Los parlamentarios tienen una función de fiscalización, y lo que tenemos que hacer es explicar cualquier cuestionamiento que pueda haber en nuestra gestión. Es el caso del ministro de Energía, el del ministro de Defensa, el del Interior. En general, los ministros estamos siempre sujetos a fiscalización, es parte de la labor del Congreso, así que creo que esperemos qué es lo que ocurre en este proceso, y el ministro hará sin duda los descargos a los cuestionamientos que se puedan hacer. Muchas gracias, ministro. Y bien, compañera, estas fueron las declaraciones del titular del Ministerio de Transportes. Él permanecerá en las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia por unos minutos y posteriormente se retirará para cumplir con algunas otras actividades en la región Lambayeque. Muchísimas gracias, Liliana Samamé, por estos detalles desde Chiclayo. Vamos a regresar entonces ahora a la capital. Nos vamos hasta